Bienvenidos a Counter Exam, el canal que desafía el conocimiento común y presenta perspectivas alternativas. Hoy, estamos explorando uno de los lugares más fascinantes y misteriosos de la Tierra, el desierto de Atacama. Este vasto y árido paisaje, ubicado en Sudamérica, es conocido por su extrema sequedad, ecosistemas únicos y paisajes surrealistas. Pero hay mucho más en el Atacama de lo que parece. En este vídeo, nos sumergiremos en la historia, geografía y cultura de este enigmático desierto, y descubriremos algunos de sus tesoros y secretos ocultos. Prepárate para expandir tu mente y desafiar tus suposiciones sobre el desierto de Atacama, mientras emprendemos un viaje de exploración y descubrimiento. El desierto de Atacama es como ningún otro lugar en la Tierra. Una vasta meseta árida que se extiende más de 1.600 kilómetros, domina la costa occidental de Sudamérica, abrazando las escarpadas laderas de las poderosas montañas de los Andes. Desde sus llanuras soleadas y áridas hasta sus escarpados acantilados, el Atacama es un lugar de extremos, donde la vida se aferra en los lugares más improbables. Esta es una tierra donde el cielo es un azul profundo y sin nubes, y el sol golpea implacablemente, cocinando el paisaje hasta quedar crujiente. Es un lugar de belleza cruda, donde el poder de la naturaleza se exhibe en toda su plenitud. Y sin embargo, hay una sensación de quietud espeluznante aquí, una sensación de que el tiempo se ha detenido durante eones. No es de extrañar que el desierto de Atacama haya cautivado la imaginación de aventureros, científicos y artistas durante siglos. Piensa en un lugar tan seco que puede hacerte olvidar lo que se siente la lluvia. Ese es el desierto de Atacama, el desierto no polar más seco de la Tierra, y el segundo solo después de algunos lugares específicos en los valles secos de McMurdo en la Antártida. Este paisaje de otro mundo es tan árido que los científicos lo utilizan para probar instrumentos para el espacio exterior. Pero no te dejes engañar por su aridez, el Atacama está lleno de sorpresas. Desde sus vastas salinas hasta sus montañas escarpadas y su flora y fauna únicas, el desierto ofrece una experiencia como ninguna otra. El Atacama es un laboratorio vivo que desafía continuamente a los científicos a redefinir lo que sabemos sobre la vida y la supervivencia en los ambientes más extremos. Además, imagina un lugar tan seco que no ha visto llover en más de 400 años. Sí, el desierto de Atacama tiene este récord. Este vasto altiplano desértico ha sido tan árido por tanto tiempo que los científicos creen que puede ser el desierto más antiguo de la Tierra. Así es, el Atacama ha experimentado hiperaridez extrema durante al menos 3 millones de años. La evidencia sugiere que no ha habido precipitaciones significativas en esta región desde 1570 hasta 1971, convirtiéndolo en el desierto no polar más seco del mundo. Aunque el desierto de Atacama puede ser conocido por su extrema aridez, también alberga algunas maravillas naturales notables. Una de ellas es el desierto de niebla más grande del mundo, que se encuentra dentro de los límites del desierto. A pesar de la falta de lluvia, el desierto de Atacama experimenta frecuentes nieblas debido a la mezcla de la fría corriente de Humboldt con aire cálido, lo que resulta en condiciones ricas en humedad. Este fenómeno permite la existencia de un ecosistema único que es diferente a cualquier otro en la Tierra y que alberga una sorprendente variedad de vida vegetal y animal que se ha adaptado para sobrevivir en estas condiciones extremas. Algunas de las plantas más icónicas del Atacama incluyen cactus, suculentas y otras plantas que pueden almacenar agua durante largos periodos de tiempo. Mientras tanto, la fauna del desierto incluye especies como la vicuña, un tipo de camélido salvaje, y la vizcacha, un roedor parecido a un conejo que vive en el terreno rocoso. También hay una serie de especies de aves que llaman hogar al Atacama, como el cóndor andino y el flamenco chileno. A pesar de la aridez extrema del Atacama, es verdaderamente un ecosistema notable que sostiene una cantidad sorprendente de vida. Si eres alguien que siempre está buscando una aventura única y emocionante, entonces el desierto de Atacama es el destino perfecto para ti. Desde las imponentes dunas de arena hasta las formaciones rocosas de otro mundo, el Atacama lo tiene todo. Una de las mejores maneras de explorar este vasto y variado terreno es emprendiendo una excursión guiada. Puedes optar por un tour clásico en jeep que te llevará por las sinuosas carreteras del desierto, pasando por antiguas ruinas y pueblos mineros abandonados.
Para aquellos que prefieren una aventura más activa, también hay opciones de senderismo y ciclismo de montaña a través del paisaje accidentado. Una de las experiencias más únicas que ofrece el Atacama es la observación de estrellas. Los cielos secos y despejados del desierto lo convierten en un lugar ideal para observar las estrellas, y hay varios observatorios en la zona donde puedes maravillarte con la belleza del cosmos. Para los verdaderamente aventureros, incluso hay la opción de practicar sandboard en algunas de las imponentes dunas del Atacama. Imagina tallando tu camino a toda velocidad por una enorme duna de arena, con nada más que el viento en tu cabello y el sol del desierto en tu rostro. Anidados en el corazón del desierto de Atacama se encuentran una serie de telescopios gigantes, observando ansiosamente los misterios del cosmos. Aquí, aficionados a la astronomía de todo el mundo se reúnen para descubrir los secretos de nuestro sistema solar y más allá. El aire claro y seco y la mínima contaminación lumínica hacen del desierto de Atacama uno de los mejores lugares del mundo para observar las estrellas, y la tecnología avanzada de estos telescopios permite hacer descubrimientos innovadores con regularidad. Mientras miras hacia el cielo nocturno estrellado, es difícil no sentir una sensación de asombro y admiración por la infinita amplitud del universo. Entonces, ¿qué se esconde bajo el desierto de Atacama? El desierto de Atacama no solo es un paisaje impresionante, sino que también tiene una fascinante historia que ha sido preservada durante siglos. El clima árido del desierto ha desempeñado un papel crucial en la conservación de artefactos y estructuras antiguas, incluyendo ruinas incas y momias. Estos tesoros arqueológicos han proporcionado valiosos conocimientos sobre las culturas y sociedades que alguna vez prosperaron en la región, y han cautivado la imaginación de historiadores y aventureros por igual. Uno de los aspectos más fascinantes del patrimonio arqueológico del desierto es la cultura chinchorro. Los chinchorro, quienes vivieron en la región que ahora es el desierto de Atacama hace más de 7.000 años, desarrollaron una forma de vida única centrada en la pesca y la caza. Construyeron elaboradas trampas de pesca a lo largo de la costa y utilizaron una variedad de herramientas y técnicas para capturar peces y otros organismos marinos. Además de sus habilidades para la pesca y la caza, los chinchorro eran conocidos por sus talentos artísticos. Crearon intrincados objetos de cerámica y textiles, y también desarrollaron un complejo sistema de momificación. Las momias chinchorro, algunas de las cuales tienen más de 7.000 años, son algunos de los ejemplos más antiguos de momificación intencional en el mundo. A pesar de las duras condiciones del desierto de Atacama, los chinchorro pudieron prosperar durante miles de años antes de que su cultura desapareciera eventualmente. Hoy en día, los arqueólogos continúan descubriendo nuevos conocimientos sobre la fascinante e innovadora forma de vida que estos antiguos pueblos desarrollaron en uno de los entornos más difíciles de la Tierra. Gracias por sintonizarnos para aprender sobre el fascinante desierto de Atacama y su rica historia. Si disfrutó de este vídeo, por favor considere darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de más contenido emocionante. Agradecemos su apoyo y esperamos verlo nuevamente pronto.